Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofani Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos hoy con un nuevo episodio de For the King. Chicos, teníamos muchas ganas de seguir con la historia, pero estamos en un punto muy complicado. Tito Nacho, ¿quieres explicarlo? Buenas, ¿qué tal? Pues, a ver, estamos a un turno en la línea temporal de que aparezca el Joker. El Joker es la última plaga y la más jodida, por decirlo de alguna manera, perdón. ¿Qué es lo que hace el Joker? Recordémoslo. Pues, bueno, más que recordar, es decir, porque no lo han visto. Lo recordamos nosotros que hicimos una partida de prueba y lo vimos y fue cuando morimos. Básicamente, coge y cada vez que haces una tirada para luchar, para escapar, para emboscar, para lo que sea, aparece el Joker y te rompe un dado. Y puede ser que aparezca, ¿no? Es como un azar. Sí, es al azar, sí. Y cuando aparece, pues claro, no haces perfectos, a veces hasta fallas el tiro, quitas menos, o te comes la trampa, yo qué sé. Te la lía mucho, no te escapas, te la puede liar mucho. Entonces, y chicos, además, si intentas luchar con él para eliminar la plaga, te sale, o sea, es súper fuerte. Está muy inflado, está a nivel 10 o así. Probablemente nos mate, entonces es un poco, ¿qué hacemos con esto, sabes? Sí, además comentaros chicos que tenemos la otra plaga en marcha, que es la del corazón del carbón, que va haciendo volcanes, y la misión principal está aquí abajo, es decir, en esta parte de aquí, seguramente hay un desactivador como este de aquí, de plaga o de caos, y en el desierto debería haber otro, ¿vale? Entonces yo creo que la mejor opción, si te parece bien Tito, es pasarte un pergamino teletransporte y nos vamos a almorrar cagando leches. Pues ¿vale? Sí. Por lo menos ahí curamos. ¿Con el transporte llegas hasta el morral? Sí, creo que sí. Espera, déjame pasarte uno, dar a. Vale, creo Perfecto. Que te he pasado uno. ¿Puede ser? Sí. Vale, entonces yo utilizo teletransportador aquí. Es que tú tienes muchos objetitos, ¿eh? ¿Vale? Sí. El objeto es el pergamino blanco. ¿Qué hace eso? El pergamino blanco purificador. Quita enemigos de las casillas. A ver, ostras. ¿Qué hago? ¿Qué era? ¿Meditar o descansar? Descansar, ¿no? Es que ahora mismo sin verlo no me acuerdo. Sí, el que da vida, exacto. Vale, tu turno. Puedes llegar. A ver, estaba mirando Ortiga Danzarina. Oye, tienes uno que si te lo comes te da más 5 de movimiento, ¿eh? Sí, pero solo un turno, ¿eh? Sí, pero te permite andar hasta donde quieras. Hasta Cancún. Bueno, acto de transportador a una casilla abajo del morral. Entrada de feria, reflejar el daño y morral. Vale. O sea, lo perfecto es porque con esta idea que has tenido, que me la has comentado justo antes de grabar, he pensado, eres Dios porque pensaba que ese morral lo perdíamos y ahora resulta que con tu teletransporte lo podemos aprovechar. Podemos aprovechar, pulsa S para cancelar, elige un hexágono. El que está pegado al morral, tienes que elegir el que está pegado al morral y luego caminar un paso. Ah, vale. Yo lo que voy a hacer, si te parece, es, tengo otro pergamino de visión. Voy a eliminar las nubes para ver si está por aquí el eliminador de caos. ¿Al final qué has hecho? ¿Descansar o meditar? Descansar, ¿no? Descansar, sí. Te da dos de... exacto. Perfectísimo, o sea, vaya manera de... Bueno, ahí llega el bufón. Ahí está, sí. Vaya manera de aprovechar el morral dos veces ahí. Vale, a ver, mi turno. ¿Vale? Vamos a ver. Lanzo el de esto de purificador, si te parece. ¿Purificador? ¿Para qué? Sí. Para... Ay, purificador, no. Visión. La visión. Ah, vale. Sí. ¿Dónde lo vas a tirar? A ver, ¿aquí puedo lanzarlo? Sí. Mira, justo. Oh. Justo le he dado al de esto. Vale, el artilugio. Entonces, si yo tiro pergamino purificador, elimina todos los hexágonos corruptos dentro de un radio. Si yo hago esto aquí, buah, loco, vas a flipar. ¿Qué pasa? Pues que voy a eliminar... ¿Qué ha pasado? No que lo has nada, hecho y no ha pasado nada, ¿no? No sé qué has hecho. Concentración total y más dos de experiencia. Tenemos que ir por aquí. Shit. A través de la gelatina roja, ¿no? Sí. Escabullese. Vale. ¿Y yo qué? ¡Que me den! Bueno, lo importante creo que es reducir la plaga, ¿no? Sí, hostia, pero que... Si nos dejase reducir el bufón, sería la hostia, tío. Ya, pero oye, que yo no escabullir mi personaje no. Es muy malo, ¿eh? Pelea. Y peleamos juntos. A ver... Escabullirse 44. Pues lo intento. Luchar, no, luchar.
Espera, intentaré escabullir a ver qué pasa. No, pues ¡toma! No. Perfecto. Bueno, en verdad el artilugio le tengo que dar yo. Porque a ti te salía mucha menos probabilidad, ¿te acuerdas? Vale, madre mía con los volcanes, tío. Se está quemando todo. Todo Asta se está quemando, tío. ¿Y ahora dónde iremos? Bueno, a ver, ¿Y yo qué hago ahora? No lo hemos pensado muy bien. Ahora cuando salgamos de aquí, ¿qué hacemos? Ya, es que es eso. A ver, yo no le puedo dar, ¿dices? Es que claro, daño de grupo, más uno de caos. Bueno, más uno de caos no, pero... No, tengo que... Bueno, gasta concentración. Vale. Vamos a eliminar esta de aquí. Buscada. Venga. Por lo menos nos eliminamos la gelatina esta. Tiene bastante vida, por eso. Vamos. Venga. Otra vez, Sí. Y otra vez. Se ataca. Pero ¿cuándo se ha atacado tres veces? Nunca. Yo creo que ya no tengo maldiciones. Toma, y crítico además. ¿Sabes que a lo mejor? Bueno, no creo, pero. Lo podríamos haber matado sin que nos atacara, ¿sí? No. Ay, madre. Empezamos. Ya empezamos. ¿Qué es eso? Envenenado. Envenenado. Triple, además. Venga. Bueno. Todavía no me he puesto el escudo, lo que estoy viendo. Lo voy a poner ahora. Sí, ponlo, por favor. A repartir. Ahí estamos. Y ya está. Envenenado, tío. Mire. Mire al. Cuidado, Las montañas. Sí, como nos haga un volcán aquí. A ver. Vale, a ver si podemos hacer la plaga del volcán, por lo menos. Y así se acabaron los volcanes. Me curo el veneno. Ah, justamente tú tenías eso. Yo no tenía la eso. La única cosa que tenía era para veneno, tío. Vale. A ver. Escudo, escudo. Ni idea. Ah, mira, aquí está la plaga, Vale, ya me he puesto el escudito. Y elimino la plaga. ¿Pipa del dragón? Lul, lo que acabo de ver. Que hay una pipa del dragón. 72, Vale. Menos uno caos, menos uno de plaga, ¿no? Sí. Pero de calle. Adiós a los volcanes. Vale. Lástima, no me vale. Dejas coger, A ver. ¿Tengo? Si, ojalá, o sea, lo ideal sería encontrar otra bola de estas y eliminar el bufón. Sí, ¿sabes? Pero la mala noticia es que esta bola era de esta zona desértica. Por lo que ya hemos hecho la zona desértica, hemos hecho la zona de volcán, ¿sabes? Uf, ya. Hemos ya hecho la del bosque, que está ahí, artilugio de culto destruido. Hemos hecho la del desierto y creo hemos que... hecho la del bosque verde. Hemos hecho todas, No, hay... Ah, ostras. Hemos hecho todas, A este lo tenemos que matar a pelo, tío. A pelo. Pero es que no podremos. Ya. Bueno, ¿qué quieres hacer? Pasa turno, ¿no? Déjame mirar. En Cini, por ejemplo. A ver, Leaf Sheet para clicar más. Ay, no, miedo. Uy, te, pues sale, no sé, te sale la wiki, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quieres hacer? Es que en verdad ahora. O nos la jugamos y hacemos la misión con el Joker en marcha. Es que el Joker no lo vamos a poder matar. Ya, y la misión con Joker creo que tampoco. Será un poquito más complicada. Lo que sí tenemos que coger los tótems, eso está clarísimo. Tú el tótem de concentración y yo el de dinero. Piensa que la otra misión principal que hicimos, aparte de que nos mató y nos salvamos por santuario y lo pasamos por los pelos. Ya. Y ahora encima con un Joker. Bueno, podemos intentar a ver qué pasa, ¿no? Me tienes que ayudar, porque estás muy lejos de mí y no podemos matar. Y esto de aquí, templo sepultado. Un peligroso descenso al inframundo. ¿Qué hacemos, tío? Es que no se me ocurre nada, Ya. Bueno, de momento yo gasto turno en... Emboscada. Luchar. Lo único que se me ocurre es ir dañando a esta gente. Hombre, lo bueno es que ahora el caos está a cero. Venga, que me ataca a mí. Bueno, hemos aprendido otra lección, que las bolas siempre, si se puede, para plaga, sobre todo Sí, porque hemos utilizado muchas sin caos, ¿no? Y las misiones en verdad ya te quitan caos. ¿Por qué fallo tanto? ¿Por el envenenamiento o qué? ¡Oh, es verdad! El envenenamiento. Podríamos mirar si hay alguna misión que así por casualidad nos deja eliminar el caos. Hola, bueno, te toca. O plaga, ¿no? No creo que haya plaga. Eso, la plaga quería decir, me he equivocado. ¿En serio? Joder, mancho. Maldito desafortunado.
Venga, en el ojo. Toma ese afortunado. Ay, estoy bastante envenenado. A ver, compartir. Tienes que avanzar conmigo, ¿eh? Joder. Venga, hombre. Nada, ¿no? Sí. ¿Y si vamos a Cini? Claro, podía haber ido hacia arriba a Cini, ¿no? ¿Quieres que tire hacia arriba? Sí, tira hacia arriba, podría venir. Además, coger el tótem y la estatua, coger estas dos cosas. Es que te comes maldición, ¿eh? Para pasar por ahí. Pero hay misión, hay trabajo extra en Cini, ¿eh? Ojo. Y si pasas alguno y te pillas una maldicioncilla y abres camino un poco. ¿Y por qué me ha atacado dos veces? ¿Y encima me ha atacado dos veces? Bueno, has esquivado eso. Muy bien. ¿En serio? Bloqueado. Son un poco molestos, ¿no? Estos. ¿Qué? ¡Ay! Bueno, me tenía que meter alguna maldición. Ya tengo una maldición. La rapidez. Venga, bueno. Pues ¿pero nada. Qué pasa? Que en el desierto fallamos mucho, ¿no? No sé, tío. Me está matando este tío. Es que tú huyes con uno y yo necesito dos para huir. Es una mierda. Ah, encima me ha bajado la precisión para huir. ¡Buf! Ah, estás intentando huir. ¿Y por qué no te lo cargas, tío? ¿Te lo habías cargado ya? Sí, yo que iba a saber. Sí. Bueno, no sé yo, tío. Ya, en realidad he hecho el tonto, sí. Sí, he hecho el tonto, pero tonto, Dos maldiciones. Madre mía. Bueno, el cerebro tampoco te fue. Es que te lo habrías cargado. Ya hace rato, sí. Es que pensaba que sería más fácil huir. Bueno, tío, te voy quitando 13, hace todo perfecto, ¿sabes? Madre mía, me ha destrozado este tío. Efectivamente te ha destrozado. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Muerto! ¿Esta planta maldecirá? Ah, es como la que tengo yo, que no puedes morir. Sí, tenemos una cada uno ahora. Vale, viene el segundo caos, ¿eh? Ojo. No, primero. No, segundo caos. Segundo. A mí me sale que no tenemos ninguno. Yo tengo... ¡Ah, sí! Se ha marcado. Saluta 105. Sí, pero no me sale dibujado. Es como un pequeño bug. No sé. Qué raro. Venga, va. Vamos a ver qué. Cegado. Tres maldiciones, tío. Madre mía. A ver, misiones. Una pregunta: ¿el envenenamiento se va, en algún momento? O... Sí, se va yendo. Pero de uno en uno a tres, luego dos. Te has empezado en tres, ya tienes dos. Misiones: solo hay reducir caos, objeto, oro y experiencia. ¿Quieres hacer reducir caos o qué? Venga. Nos da 6 turnos de margen eso. Matar no sé quién. Ese de ahí. Vale, nivel 9, ¿eh? Joder, mucho. El yermo árido. Y entonces, ¿qué más? Clica para inspeccionar. Vale. Mercado no creo que... A ver si cogiendo el santuario me cura todo y las maldiciones y todo, tío. No, las maldiciones no las cura. Hay un servicio especial que se llama bendición para eliminar las maldiciones. Que estoy por hacerlo, No sé si me pasa. Si le doy, me pasa el turno, a ver. Ah, no, perfecto. Y ahora, primero bendición y ahora posada, ¿sabes? Sí. Creo que haré lo mismo, yo. Venga. Hop. Muy bien. A ver. Espera, que voy yo. Pero tú solo tienes una maldición, ¿La suerte te afecta a ti? Es que yo tenía tres. Sanador, bendición. Las bendiciones eliminan todas las... Sí, pero es la suerte, resulta muy perjudicada. ¿Pero para qué es la suerte? Ah, bueno, pero lo que te penaliza todo es el veneno, Sí. Juegos de azar y desafíos. Que no sé... Bueno. Igual, ya está. Lo que sí te puede ser comprar un Panax para curarte la veneno. Sí, ¿no? Ahora, okay. Vale, pues
Te dejo este santuario para ti, el del oro. Sí, y tú vas a por el de la vida, ¿no? Ah, el de la concentración. Buah, está abajo de todo ahora mismo. A ver. Ah, Bueno, bueno, pero puedo hay que tocar. bajar, ¿eh? Para la misión. A ver, para la misión. Piensa que tú corres Vale. más que yo, o sea, corres menos que yo, ¿eh? Te puedo alcanzar. ¿A este te refieres, al de piedra este? Ah, ¿lo vas a coger tú también? Uy, caos. 110 ya. Buah. A ver, ¿me has dicho que me compre? ¿Qué? ¿Panax? El veneno. Ah, bueno, a lo mejor hay algún servicio que te cura el veneno. ¿No hay un servicio que te diga estados Eso, elementales? pillo Panax. Panax, barba de Dios, una barbita estaría bien. Ostras, se me ha olvidado. ¿Te puedo pasar oro? ¿Te Podemos puedo ir a pasar oro Zoa. desde aquí? Compartir oro. No hay nadie cerca. Me cago en. Te has Me ha olvidado, olvidado. amigo. Y misiones no hay ninguna. Vale, irse. Pues venga. Consagrar. Vale, 20% multiplicador de oro. Y ya está. Pilla ese que ese es de experiencia y te va a dar concentración, que yo la tengo al máximo. ¿Vale? Y bajamos a tope de vida concentrados y sin maldiciones ni nada. ¿Has visto que me ha quitado la maldición el santuario? Sí. Ya te lo he dicho que quitaba la maldición. Vale. Vale, y ahora Y tú no puedes caminar por ahí, ¿no? ¿O sí? Joder. otra vez. Bueno, estoy contigo. Ahora estamos los dos. Vale. Sí, vamos a por él. Empiezo yo. Vamos allá. Muy bien. En el ojo. Yo en el desierto ataco muy mal, tío. No sé qué pasa. Pero ataco fatal, tío. Buenísima. Venga, a fallar. Ah, ¿no? No. ¡Y! Y a tres. Le venía de tres, ¿en serio? Bueno, bloqueado. Bien. El escudito este da bien, ¿eh? Sí. Toma. Venga. A ver. Techo experiencia 90. ¡Otro loto! Otro muerto. Ay, otro muerto. Perfecto. Oye, quizás podríamos intentar matar el bufón. Con los lotos, a saco. Exacto, o sea, empezamos a luchar y cuando voy a meter, venga, lotos los dos y seguimos Vale, luchando hasta la muerte. pero antes de eso, ¿no prefieres matar al campamento del Protectora del Caos? Para reducir el caos. Sí. Sí. Ah, porque así perderá un 5% de vida. También. Venga, va, dale caña. Que te veo muy pensativo. Venga. Es que pensaba que te tocaba a ti. No, te veo muy pensativo, ¿ya? Estás atento. Vale, a ver. ¿A este le qué hacemos? ¿Le emboscamos o qué? Mira, el bufón te ha Mira. quitado uno de movimiento. No Sí. sabía que también afectaba en eso, tío. No, no, tenías que ir hacia la. Así hacia abajo. Es hacia. Ah, Ah, es verdad. bueno, ¿qué quieres? ¿Dar la vuelta? Pensaba que querías pasar por. No, no, no. Exacto. Vamos a por este. Emboscada. ¿Embosca? Exacto. Que si no, no salía más. Pero son dos igualmente, ¿no? Ah, habrían sido Ah, pues sí. más. No creo. A ver, ¿qué tengo por aquí? Yo, con tu permiso. Bueno, en verdad. A ver. 56 de energía, 30 de precisión, ranura. Qué mala precisión, ¿no? Es que tengo un 57%. Es muy poco, tío. ¿Por qué tengo esto tan bajado? El talento representa tu aptitud natural afecta a la precisión con armas musicales. ¿Por qué tengo tan bajo a precisión? Es que no entiendo. Precisión. Sí. Bueno, ahora, mira, los cuatro. Uf. No. Es que lo malo de estos tíos es que maldicen, tío, y Ya, y lo luego. acarreas todo el. ¿Ves? ¿En serio? Sí, ya te ha quitado uno de estos. A ver si puedes rematar ese. A ver. Toma, Venga. in your head. Me encanta cuando se la metes en el ojo, tío. Toma. A ver si podemos matarlo sin perder. Venga. Si espera, Ahora le ahora haces yo, en vez de otro crítico, crítico. ya sabía. Aparece el bufón y. Madre mía. Toma ya, ¿Qué? perseverante, eso te lo da el escudo. Es una habilidad tuya, que aguantas el golpe. Vale. Bueno, difícil que falle, tiene que aparecer el bufón. Exacto. ¿Para ¿Para qué qué hablas, hablo, tío? tío? Sí. ¿Para qué hablo?
Tiene que aparecer bufón y aparecer bufón. Mejor bueno, no falles, hubieses, tío. No lo hubieses nombrado, tío. Ahora ya está, ¿no? Venga. Por un momento he pensado que fallábamos sin bufón también. Vale. Compartir. Toma ya. Oye. Ah, es la, justo la que tengo, tío. Pues pásamela, que igual me va mejor a mí. A ver. Pasa. ¿Y yo qué tengo? Es buenísima esta, ¿eh? 5 de armadura, 5 de resistencia, 4 de percepción, 5 de fuerza, 4 de talento. Escabullirse de élite. Otro loto. Flipa. ¿Sabes que tenemos dos cada uno? Sí, tío. ¿Por qué tantos lotos? Igual en esta zona crecen mucho. No, es que siempre nos lo da este tío. El tío este que pota maldiciones siempre te da lotos. Vale, cuidado que tormenta de arena, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, ¿y esto qué hace? ¿Reduce el movimiento? Pues no sé, pero está todo... ¡Hola! ¡Otro! ¿En serio? Y encima estoy solo, ¿eh? Joder. Sí. Vale, me ataca. ¿Qué más? Venga, claro, solo empezar, no maldición. Venga, está torpe. Torpe. Venga, claro, claro, claro. ¿Qué más? A ver. Toma ya. O sea, te dan como el loto de muerte este, ¿no? Que es muy bueno, pero también te van jodiendo poco a poco. Es que además aparece de la nada en la cara, ¿no? Sí, de la tormenta esta. No, maldición. Vale. Prefiero que te quite 13 que una maldición, ¿sabes? Igualmente la maldición que te ha puesto no te afecta en verdad, ¿eh? Me afecta precisión con arcos. Eso no, y no sé nada. Qué. Acabas de subir de nivel. Y armas musicales, barco y desarme de trampas. He subido, ¿eh? ¿He subido de nivel? Sí. Hostia, qué bien. Hombre, tenías los 200 de experiencia de la torre aquella, de piedra. Va, 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 va. Avanza. Venga. Que se acerca el caos. Sí, pero aun y subir de nivel no me ha curado del todo. Vale, se ha ido la tormenta. Eso es bueno. Venga, acaba la misión esta, ¿no? De sí. Reducir caos. A ver, emboscada 72%. Tiene mala pinta este tío. Tiene muy mala pinta. Sí, vale. Sí que tiene mala pinta, sí. Primero al mago, ¿eh? Muy mala pinta. Al mago, pero vamos, vale. De calle, ¿eh? Sí, sí. Joder, macho. Yo porque tardo en atacar, siempre soy el último. Venga, claro que sí. ¿Ves? Ya empezamos, confusión. Confusión. Hola, vigilar. ¡Uf! Madre mía. El mago, eh. Loto muerto, ahora. ¿Por qué? ¿Loto muerto por qué? Porque has hecho confusión. O sea, está confuso y hace lo que te da la gana. Sí, he hecho provocar. ¿Qué coño es eso? Me van a atacar todos a mí, ¿no? Supongo. No, no he hecho nunca eso. Chaval, confusión ahora yo, ¿eh? Ojo que estoy. ¿Pero cuántas cosas tengo yo? Ah, no, porque tienes la máscara esta del loto. Vale, va solo, ¿eh? Mira, toma ya. Madre mía. Tú siempre que vas solo lo haces muy bien, ¿eh? Casi que... Eso es una... Eso me lo tengo que tomar como algo negativo, ¿eh? No consumas nada, ¿no? ¿Qué? ¿En serio? LOL. ¿En serio, tío? Pues mira, por decir que lo estaba haciendo perfecto. ¿Y ahora qué hago yo? Pero yo solo no sé si lo puedo matar, ¿eh? Pues no sé. Pero ahora... Bueno, tienes el loto, ¿eh? En verdad. Ya, pero... Ahora muerte, has consumido el loto, ya que más te da, ¿no? Pero el loto dura un breve periodo de tiempo, ¿eh? Uf. Chaval. Es no, capaz no, de irse el loto cuando... No, te da tiempo. Me acuerdo yo que consumí. Necesito como 3 turnos más, ¿eh? Todos perfectos, ¿sí? Yo flipo, tío. Todos perfectos. 2. Ojo, ¿eh? No lo veo yo muy claro esto, ¿eh? Perseverante, bien. Tienes el loto, no te preocupes. Te voy a ir resucitando el loto todo el rato. 3. Voy a necesitar curarme ya. Es una lucha de campeones esto, ¿eh? Tengo un morral, ¿eh? También para curarlo. A ver si podemos ir a ciudad. Y ahora vuelve a atacar. Te voy a quitar el... Adiós. ¿Aún con vida? Estás a 1. A 1 te has quedado loco. Madre mía. Venga, 122. Bueno. Tienes ya 600. 640, tío.
Revela la identidad de cualquier lugar. ¡Ah! Revela la identidad de cualquier lugar de referencia. ¿Cómo? Para Identificar identificar imitaciones, imitaciones. no sé qué coño es esto. A ver, pues ya es conocido. No sé qué es esto, tío. El caso disminuido, perfecto. ¿Y ahora? Estamos un poquito a expensas de lo que decida el juego, ¿eh? Esperando a ti, ¿eh? Ay, perdona. Pero si yo no estaba ni en la partida. Ya. Bueno, sí, tú estabas, lo que pasa es que te has huido. Pozo negro, tío. ¿Qué hago? Pongo un morral aquí. Pues la Para jugamos, ir tío. al pozo. Tú tienes la máscara, tío. ¿Qué máscara? Salva la vida hasta 3 veces durante un breve periodo. O sea, Sea, cómo me dura, ¿no? meto el morral aquí, ¿no? Pero para llegar aquí, o sea, ¿podemos ir por donde vas tú? Es que claro, Sí, yo sí, no sí, puedo sí. ver. Intentando. ¿Quieres guardar partida y lo por si acaso y lo intentamos? ¿O Es qué? que, bueno, si quieres, sí. Podría guardar partida. Vale, pues guardamos y luego volvemos, ¿no? Venga. Vale, chicos, podemos estar aquí con la partida guardada por si pasa algo raro. Y yo planto el morral. Como que. Uf, menos mal que me ha dejado un bonito día. Menos mal que me ha dejado un bonito día. Descansar. Perfecto. Oh, qué bien. Ojalá quitara las maldiciones también. Vamos, que llegas justo, chaval. Uno, dos, Me tres. quita rapidez. ¿Rapidez qué es? Afecta en momentos, movimiento, iniciativa de combate, frecuencia de ataque, habilidad para escabullirte, Ah, huida. por eso casi nunca atacabas, tío. Pues ojo, esta maldición. Bueno, Venga, dale, vale. dale, dale. Descansa. Meditar. No. Descansar. Vale, nos Pues metemos que ya, no me ¿no? acuerdo. No me acuerdo del todo, tío. ¿Y ahora qué hago? Nos metemos ya, ¿no? Que me faltan 47 de vida. Te paso la barba de Dios. ¿Esperamos un turno o qué? Ya no viene aquí. ¿Sí? Sí, descansa, ¿no? Oh, Sí, creo que algo ha medita, no, descansado. tampoco. Ya, es que no, pues, no sé. Te No sé qué paso. decirte. Bueno, es que en verdad sí. Sí, voy a esperar. Sí, tienes razón. ¿Cómo salgo de aquí? Irse. Sí, porque no vale la pena gastar la barba de Dios. La podemos usar en batalla. Sí, lo que pasa es que tú tienes la máscara esta de infinitas muertes. O sea, 3 muertes, ¿eh? Hasta 3 veces. Vale. Vale, ahora ya pues. Se me ha ido la máscara, Lástima. Joder. Bueno, tengo una, tranquilo. Vale, yo Venga, tengo dos dale. más. Venga, luchas contra la plaga. Vamos allá. Son más complicados estos, tío. El bufón real. No sé si atacar al grandullón o al pequeñito. Entiendo que al pequeñito, ¿no? Primero. Sí. Vale. Sí. Es que el otro tiene Yo 20 me la voy a y es. jugar, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? A darle un buen. Joder, macho. ¿En serio, tío? ¿En serio? Ya empezamos. ¿Exhausto? ¿Exhausto? ¿Qué es exhausto? No sé, no sé qué es de exhausto. He perdido al personaje. A partir de Confusión. ahora esto va solo. Venga, cómete un A loto. ver qué hacen. Vale, ¡Cómete otro loto, ¿no? has intentado irte, Uf. ¿Qué ha hecho? ¿Pifia? Pifia. ¿What? De momento no hemos hecho nada. No, y tú ya has casi parado. Ralentizado. ¡Hala, tío! Este es el concierto de Aranjuez, tío. Conmocionado, loco. Conmocionado. Yo no me puedo expresar. Nada, no hay manera, tío. Bueno, por lo menos yo voy atacando, tú no sé qué haces. Sí. Otra vez. Otra vez. Es que Pues es una nada. mierda esto, tío. Yo to todavía no he hecho nada. Loto Oh, muerto, muy bien. Se bueno. como un loto. No sé ¿Y qué has qué he hecho. hecho? Provocar, creo. Animar. Cuatro. Estamos ya más que jodidos. A ver qué va a hacer el mío. Ojo que tú en algún momento. Ah, bueno, tú tienes al santuario. Primero deja que muera el santuario y luego te comes el loto. Yo voy a morir ya en breve, ¿eh? Vale, por fin puedo atacar después de todo el concierto de música clásica. Venga.
Hombre, clásica, clásica, lo que se dice clásica no era. Costará la vida, pero acabaremos con la plaga, tío. Lo sabes, ¿no? Espero. Yo vuelvo a estar conmocionado, exhausto, exhaustivo, maldisentido. Precisión de ranura. Hostia. ¿Hago un tiro pesado o qué? ¿Me la juego? ¿Qué hace el tiro pesado? Tiene un 30% de hacerlo, pero quita mucho. Muchísimo. Pero 30, tío. Yo le haría el normal, ¿no? Ah, quita muchísimo, claro, es que tiene mucha defensa. Oh, ¿sabes qué necesitamos? Algún arma que ignore el blindaje, tío. Sí, pero... Porque eso sería en 20. Que lo pruebe, ¿vale? Con esto. A ver, tengo algo para hacer aquí. Un espejo encantado que se usa para reflejar el daño en combate. Va a ser que ¡úsalo! Esto, ¿no? Espejo de... No ¡oh, qué sé bueno! Qué. Eso de ¡oh, qué saque. Bueno! ¿Vale? Y luego el tiro pesado. Mira qué bien. Es el tiro más pesado que he visto. Reflejar, chaval, toma. 16. Bueno, algo ha servido. Pues sí, ¿eh? Yo tengo el ataque este que quita 36, pero ¿no con tienes su nada escudo. Que evite la armadura? Tengo uno que es desarmar, pero no sé qué hace porque no explica nada. ¡Oh, tengo uno! ¡Ignorar la armadura! Como le quites el arma, has triunfado, ¿eh? Tengo uno que es ignorar armadura. Pues dale, tío. A ver, ¿y si uso concentración? Venga. 89% y 100%. Puedo hacerle dos golpes de 36. Venga, dale, dale, dale. Toma, chaval. Esto ya está hecho. Y tengo dos más de concentración, le puedo hacer otro. Y yo lo hago. ¡Qué bueno! Venga, 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 tío, que venga, lo tenemos. Toca la 32, última. Ya está, lo mato yo ahora. ¿Esquivado? Vamos, vamos, vamos. Lo mato yo ahora. ¡Sí! Venga. ¡Sí, chaval! Sí, toma, chaval. Ya. Hemos matado la plaga más complicada del juego. Es súper complicado este tío. Recoger. ¿Su sombrero? Uno de armadura de grupo, uno de resistencia de grupo, uno de evasión de grupo y habilidad de entretener. Ojo, caca. Dale, dale, que tenemos el morral para curarnos aún al salir. A ver, recoger. Recoger, ¿no es? Tito, entrada feria. Entrada feria. Tito, se han acabado las plagas. Ya no hay más. Oh, qué buena noticia, tío. Ahora solo hay que. Solo hay caos. Entonces, ahora tendríamos que tirar hacia abajo. Ah, no, tenemos morral. Descansamos los dos. Hombre, por supuesto. Y vamos hacia abajo, ¿vale? Cojo yo el otro santuario. ¿Qué santuario? El de la concentración. Hacemos la misión, reducimos el caos. Hacemos la misión principal, ¿te refieres, no? Sí, la cueva del demonio. Descansa. Oh, qué bien, ya no hay plaga, solo hay caos, tío. ¿Y qué tú, bien. Y tú con la de concentración, que va regenerando concentración cada turno? Ya está, podremos luchar contra el caos constantemente. Regenero caos cada turno. Concentración cada turno. Sí. No, solo me da dos más de concentración máxima, pero ya está. No, pero. Ah, sí, vale, es verdad. Hombre, eso ya sería muy, muy OP, ¿no? ¿Tú te vas a mover, ¿no? ¿El siguiente turno o qué? Sí. Vale, pues como yo camino más rápido, descanso un poquito más. Lo único que... Descanso un poquito más. Lo único que estaría bien que me dieras una flor de loto maldición de esta, sí, porque yo me quedo sin y tú tienes dos. Vale, por una buena módico precio yo te lo puedo dar tranquilamente. ¿Me puedo quedar en la catacumba directamente? A ver. Finalizar turno, vale. No desciendas, ¿eh? No. Vale, más caos. Uy. Dios, ya. Con el caos, la madre que nos bueno, trajo todos. Lo bueno es que si conseguimos, que entiendo que sí. ¿Puedes emboscar? Sí. Vale. Porque todo eso es este tío, ¿no? Exacto. Lo bueno es que sí. A ver si nos da flor de loto, tío. Sí. Oh, qué buena. ¿Qué vas a decir? ¿Lo bueno qué? Suerte que me ha dado por mirar las habilidades contra el Joker y he visto que tenía el golpe de ignorar armadura, tío. No, ha sido buenísimo. Ha sido 38, 30 y pico, 30 y pico. A ver, puñalada. Es que tenía 20 de armadura, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es 20? Sí, no es toda la vida eso. Hubiésemos ido de 10 en 10. Bueno, y yo menos. Venga, chaval. Se queda 2 de vida. Hasta luego. Muy bien. ¿Una maldición? Ah,
Yo me quiero quitar las maldiciones, pero bueno. Con el tótem te las quitarás. ¿Qué tótem? ¿Ah, sí? Sí. Ah, perfecto. Pues si te lo he dicho antes. Perfectísimo. 45 más 9. Pues no, no nos ha dado flor de loto, ¿eh? Vale, tu turno. Bajas por aquí, ¿no? Por la derecha, entiendo. A ver, ¿dónde está el tótem? Voy hacia el tótem. Pues hacia el tótem, pues... La derecha, pues, sí. Pues. Derecha, no, derecha no, que hay maldición, izquierda. ¿Solo di dos pasos? ¿Qué? ¿Encima? Hazle emboscada. No, no, 14% de emboscada. Utiliza concentración aquí, a ver cuánto te da. Por un paso, no me viene de un paso, tío. ¿Lo hago yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Masa ácida. Eso es nuevo, ¿eh? Ah, mira, ha desaparecido. Es que han puesto un update nuevo, ¿eh? Este no será el que se te come el arma así. ¿Qué? Madre. Emboscada, ¿no? Sí. Es que me hace gracia porque emboscada tú tienes 78 y yo tengo 10, ¿sabes? Ya. Y luego cuando aparece la torre del caos, tú tienes 30 y yo tengo 60. Es que depende de lo que sea, tenemos porcentajes diferentes. Cuidado que este va de todo lo que no sea perfecto, ¿eh? Bueno, pero yo perfecto es con 2 ya es perfecto, ¿sabes? Perfecto. LOL. Tío, vas sacando calaveras de peste, tío. Qué gustazo no tener el Joker, porque al pronto he pensado, no haremos perfecto porque está el Joker. Y luego he pensado, ah, no, que el Joker ha muerto y bien. Sí, 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 sí. No, no, es. Qué gustazo. Pensaba que no lo conseguiríamos, ¿eh? Bueno, el gustazo es haber eliminado todas las plagas. O sea, es que ahora ya nos podemos dedicar a las misiones principales, a nuestro ritmo, ¿sabes? Bueno, ojo que el caos se acerca y también sí, es duro, tres, ¿eh? Son tres turnos, pero yo creo que llegamos a tiempo. Vale, ¿aquí por dónde vamos? Por y ya abajo. No tenemos morrales. El único camino es bajo, derecha. No? Exacto. No. Ah, pero ahí se puede. Sí. Pensaba que irías por el otro lado. Por te la tengo derecha. Que esperar. Porque yo no llego, ¿no? Sí, tú no estás ahí. No estás ahí. Pues si le doy a luchar, yo no puedo. Es que yo no puedo emboscar si lucho. Pero acércate a donde estoy yo. A ver si le doy. ¿Pero cuántos son? Es uno, dale a luchar. No. Es uno, sí. Vamos, sí, ojo, sí, ¿eh? Pegan el escudo. Pegan ojo, el escudo. Ojo, que le voy a dar un golpe de ignorar armadura a este. El mío, perfecto. Ojo, 42 contando la armadura. Ojo. Buah, vaya. Yo le voy a hacer un golpe de estos. ¿Sí? Vale. Bueno, entiendo que 12 le podré quitar, ¿no? Espero. Macho. Bueno, me ataca a mí. ¿Vale? Tío, nunca finalizo yo, ¿no? ¿Te has fijado? O sea, tú eres el finisher. Finisher. O al menos la sensación que me da, tío. Nos da muy poquito oro. Uy, ¿qué, has visto el oro que tengo ya, tío? Sí, sí. Vale. Coge el tótem ya y nos vamos, ¿no? Sí, me voy a tener que esperar. Vale. No bueno, te moral, ni nada, tío. Ponte al lado de la misión principal y ves pasando turnos, así te curas, ¿no? Sí, y además creo que cuando tú estés medianamente cerca te puedo llevar conmigo. Ah, vale. O sea, cuando hayas cogido el... Uy. Uy, espera, hostia, 4, pero a lo mejor... 1, 2, 3, 4, llegas. Mira tus maldiciones, ya verás. ¿Ves? ¡Oh, qué bien! ¡Ay, me ha dado toda la concentración de golpe! Sí. ¡Ojo, eh! Muy bien. ¿Y ahora yo te puedo meter conmigo? A ver. Prueba. Entrar con el grupo. Perfecto. Oh. Hombre, nivel 8, somos 10 y 11, yo creo. Sí, y además con la concentración al máximo, la vida al máximo. Ahora te daré un loto de esto. Vale, pero no nos tampoco flipemos ¿no? Porque en la otra misión casi nos matan, ¿eh? Vale, ataco al que no tiene defensa física. A este de aquí, ¿vale? El del orden. Sí. Siempre. Venga, va. ¡Oh! Vale, 46. Madre mía. Lástima que no pude ir yo para rematar. Vale, ya empezamos. Que te ha tirado. Drenaje. Ah, se curan, ¿eh? Se cura. Son liches. ¿Concentración agotada? Menos ¿en serio me ha quitado 5 de concentración de golpe? ¡Dios! Flipa, chaval. Eso me ha dolido. Eso mucho, se paga no con la muerte, ¿no? Sí, se paga con la muerte.
Sí, pero me duele mucho, tío. Empezamos la mazmorra y me quita toda la concentración. Que además para el boss final, ataque reforzado. Ataque reforzado, hay que matarlo ya, ¿eh? Para el boss final, yo tiro el ojo, tío. Me atacan a mí. Ay, madre. Ay, madre. No, va por mí, va por mí. Esquivo. Uf. Muy mal. Vale. ¿Finalizaré yo o no? Sí. Sí. Bueno, primer boss dedicado a quitarme la concentración. Ah, bueno, tiene cuatro y un interrogante que no sé qué es. Pergamino teletransportador. Hostia, esto puede ir de lujo. ¿Qué pone? Más uno de daño mágico permanente. ¿Pero por qué me dais siempre daño mágico? Hijo de perra. No sé nada eso, tío. Venga, listo y listo. No, dame la plantita de la mortalidad esa, ¿no? Vale. La flor de loto. Ya me pasarás dinero, ¿eh? Ya, florecitas, florecitas, florecitas. Venga. Vale. No, primero el de la guitarra, está claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace magias y mierdas de estas. Venga, pues dale. Empieza a tocar la guitarra. ¿Y eso qué es? Armadura debilitada. ¿Eh? Bueno, va por favor. Aquí voy a utilizar concentración ya. Hasta luego. Vale, vamos con este. Vale. Yep. Venga. Venga. Está un toque. Finalizamos. Muy bien. Pues no. Nunca finalizo. Y ahora me tomo. Claro que sí, 19. ¿Y finalizo ahora o tampoco? Sí. Venga. Olo, ha salido un rayo cuando lo has dado. Sí, ha hecho como una explosión, ¿no? A partir. Ojo. 11 de armadura no. Y 9 de resistencia. Wow. Pues si lo que tengo da 12 y 10. 5 de fuerza. Qué atrás, Vale. Bueno, de momento, bastante bien. Ay, madre. ¿Eso qué es? Un arquero que le hemos de dar. ¿Qué me ha tirado? ¿Qué es eso? Marca de muerte. Recibes un daño fatal al cabo de mucho tiempo. Si no lo matamos pronto, morimos. Vale, haz una cosa. Ataca tú al cadáver porque yo hago los perfects más fácilmente y yo le voy dando al asesino. ¿Seguro? Es que tú tienes cuatro tiros, ¿ves? Al igual haces perfect con eso, ¿sabes? Vale. A no ser que... Bueno, después de matar a este, puedes usar la concentración para ayudarme a rematar el otro si todavía no ha muerto. ¿Ves? Yo lo tengo mucho más fácil con dos. Me quería volver a marcar para la muerte. Correcto. A lo mejor... ojo, que a lo mejor si me marca dos veces muero antes, ¿eh? Vale, vale. Yo lo remato ahora. Hombre, pero sería una mierda que te... Que me muriera por eso, ¿sabes? Exacto, vas a perder el tótem por eso, ¿sabes? ¿Y la marca se te va? No, hasta que no metemos al otro, no. Pues, amigo... Ya estamos matándolo rápido. Por suerte dice de mucho tiempo, dice... Al cabo de mucho tiempo. Remátalo. Por favor, que se te vaya la marca. Ojalá. Si no te pones. Sí, se te va. Sí, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Oh, he subido de nivel y me ha dado 12 concentración. Bien. Perfecto. ¿Y esto? O sea, está ahí para reponer. 6 de concentración. ¿Te la paso o no? Sí, sí, sí. ¿La uso o la recojo? Queda 6 y recojo. Tengo 5. A menos de que haya un ladrón. Es el boss, ¿eh? Ahora. Toca el boss. Pues la uso, no mejor. La usa, sí, okay. Usa. Venga. Aunque se pierda uno, pero ya vamos bien para el de esto. Vale, listo. Vamos al boss. ¿Qué es uno? Un demonio, como en el otro, ¿no? En la otra cueva también era un demonio. Sí, príncipe de Ascuas. Demonio de Ascuas. No me digáis, ¿estáis construyendo una aeronave, verdad? Eso es justo lo que el último grupo dijo antes de que les incinerara. LOL. Pues venga. Ojo, que tiene 15 de defensa, ¿eh? Uy, sí, y tiene 147 de vida. Ojo, Pulquito.
perfecto. Ojo, ojo, ojo. Incinerar el pergamino. ¡Te ha quemado! ¡Me ha quemado el pergamino! El pergamino teletransportador. Sí, y a mí el trébol de no sé qué. Me voy a comer ya la planta. ¿Qué planta? ¿La de loto? No, la verde, la que me da vida. Ah, pues sí. ¿Ves? Si no me hubiera gastado la concentración, quizás me la habría quemado. Sí, yo te he dicho que la gastaras, la concentración. Sí, 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 sí. Voy a hacerle golpes de concentración de estos que gastan concentración. Vale, yo me como esto. Más vale planta en el estómago que fuego incinerándola. ¿Qué? 14 más. Venga, me ataca a mí, tío. Ataca a mí no, que a mí me ha intentado dar también. Lo estoy quemando, Espero que no se me queme el arco ni el arco. ¿Seré yo el que remate? Chan, chan, chan. No. Sí, nunca, porque tío, te vuelve a tocar, ¿no? Bueno, te vuelve a tocar a ti otra vez. Hola, venga, vamos. Ah, sí, claro. Inmune. Es que tú eres inmune. Claro, por eso yo no me quemo. 4, tío. 4. Vale, quitas muy poco, Ay. ¿Qué harías sin mis golpes penetrantes? Oye, el golpe penetrante armadura este es básico, brutal. Es brutal, sí. Esto para la siguiente campaña que hagamos, ya sabes, Es como ponte toda la armadura que quieras, que me la obvio, ¿sabes? Compartir. Vale. Y listo, ¿no? Ya vamos a destruir el. ¡Oh! Necesitamos concentración para destruirlo, ¿no? ¿O no? ¿En serio? Ah, no, cofre real, vale, abrir. Libros del saber, ¿no? Ahora aquí. Sí. 4, Uf. Mira. Mira. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Percepción es lo que yo utilizo? Sí. 5 de resistencia. Precisión con arcos. Sí, sí. ¿Y emboscada percepción de élite? Percepción es lo que tú usas, Y emboscada de élite. Mm-hmm. Se me ha puesto en amarillo esto. Mascota resistencia. Oh, ojo, Me quita 1 de daño y 4% de crítico. No sé qué hacer, Que esté en amarillo es bueno, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es ¡ojo, A ver, daño físico. Es de 2 en vez de 4, Arma 2 manos, me da igual. Disparo perforador, disparo firme, disparo disperso, inmovilizar. Más 6 de evasión, más 10 de probabilidad de crítico, más 25 contra bestias, más 25 contra voladores. Va a ser que lo cojo, ¿no? Hombre, pues... Arco dorado. Vale, ¿más ya cosas? Está, ¿no? Que se ha quedado el juego. No jodas. ¿Se te ha quedado callado? Sí, tío. No jodas. Espera, no toques nada, ¿Qué quieres hacer? No sé, pero. ¿No puedo cerrar nada? ¿Puedo abrir el inventario? ¿No puedo salir de la cueva? Completa las misiones enumeradas a continuación. Completado. No fastidies, tío. Nah, qué rabia, ¿no? ¿Y cómo salimos de aquí? Bueno, gente, pues nada, esto ha quedado encallado. Hemos probado varias cosas, hemos salido del juego. La verdad es que había un update de 30 megas que se ha aplicado, pero parece ser que como el guardado automático se ha quedado guardado en la versión anterior, pues se queda encallado en esta manera, que se queda todo pues borroso y no podemos hacer nada. La idea será esperar a que apliquen un nuevo update, o si no funciona en unos cuantos días, que le daremos de margen, cogeremos y repetiremos fuera de cámaras desde el Joker, que es la última versión que tenemos, hasta la cueva. Cambiarán cosas, seguramente cambiarán pues los objetos que nos darán, la experiencia, la vida, etcétera, pero bueno, por lo menos desencallaremos la misión. Así que nada más, Tito Nacho, si te parece, nos despedimos aquí. Hasta el próximo vídeo. Pues venga, un abrazo. Venga, chao. Chao.